Vamos a jugar o a rejugar, a volver a jugar, a volver a utilizar el equipito de Filo. La probé hace unos días, sigue estando bastante fuerte, no sé. La probé y funciona bastante bien, sigue funcionando bastante bien a día de hoy. Con el tema del cambio de meta, no, que si el Meliodas, que si el Escanor. Bueno, Filo la verdad que seguía funcionando bastante, bastante potente. Así que, bueno, vamos a probar una partidita, bueno, unas cuantas partiditas de PvP normal, a ver qué tal funciona. Porque en PvP élite, obviamente, va a hacer one shot, porque va equipada con ataque de daño crítico. Pero en PvP normal, la verdad que este personaje puede ir un poquito corto, ¿no? Bueno, la llevamos por aquí, ya sabéis lo que hace, ignorar la resistencia crítica, defensa crítica, por lo tanto le vamos a meter crítico a todo Dios. Y tenemos más daño. Pero bueno, tampoco voy a indagar mucho, tenéis varios análisis. La llevamos con Equidona para tener ese 15% de estadística. La llevamos con Merlin para meter todas las desventajas. Y la llevamos con Nanasi para tener el 30% de estadísticas básicas. Eso es el equipo. Es equipo one shot. Ya está. Creo que Sariel va mucho mejor, ¿no?, que el Mael. Porque el Mael te aumenta un 20% el daño. Pero como este equipo está hecho para critear... Está hecho para critear. Vale. No, la regla de la Nasi no tiene ningún tipo de sentido. No lo tiene, ¿no? Vamos a ver si sigue one-shoteando, ¿no? A este le vamos a pegar solo con un... Bueno, le va a pegar Filo con un 20% de reducción de daño. Ok. Pues yo creo que sigue funcionando bastante bien. Casi los mata, ¿eh? Llega a ser una plata o algo así. Llega a ser una plata o algo así. La Merlin pega, ¿eh? Pega bastante. ¡Macásete! ¡Pa' afuera! ¡Ay, mira! No lo ha matado. Ahora sí. ¡Ay, por Dios! He cambiado a Kidona por el Gouter. Porque el Gouter nos permite que la Filo pegue con su segunda carta. Entonces, quizás... Vale. En este caso es un bot, ¿eh? O me encuentro con un señor de 200 y pico CP o me encuentro con un bot. Vale, ¿esto cuántas desventajas aplica? Dos... Pero tampoco hay mucha diferencia con esto. A lo mejor la Kidona sigue siendo mejor. Esto mete aquí dos. Ah, no, pues mira, mete las cinco. Pum, 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 pum. 200k con una bronce. ¡Ah! Me duele la pierna. A ver, pierdes el infectar, pero ganas un buzo más. O sea, ganas que con el single target de la Filo puedas destruir a alguien. Pero bueno, tampoco es que sea la gran cosa. La madre del topo, la mamá del topo. La topa mama. A matar esto. Mudada.
¡Ole ahí esa Merlin bien rica! Buenas, Sierra. Esa Merlin potente, ¿eh? En realidad. ¿Cómo? Bueno, vamos a darle a este. Fin. La verdad es que siempre que he traído este equipo ha sido con... ha sido con la Kidona. Por cambiar y llevar al Gouter, mejor. Ha dicho Resti ahí por el chat que utilizar primero la carta de Merlin, luego la del Gouter y luego la del Afilo. La cosa es que aquí... la cosa es que aquí ha pegado con un 60%. Pero bueno, al menos no le he activado la cosa esta al Melodías. Punto débil en área. Ok. Punto débil en área, que dices. En un personaje que baja un 40% resistencia crítica y se bufa un 30% estadísticas ofensivas. Porque mira, por cada desventaja que tiene, mira esto. Nada, vamos a hacer así mejor. El Gouter no va a hacer nada, pero... bastante bueno esto. Se ha cargado los dos. Yo pensaba que no lo iba a hacer. Con el tanqueo del Chandler y cosas así. Pero no, se los ha cargado los dos, sí. Lo hizo, lo hizo. Pensaba que se había librado. Vale, lo importante es que tenemos a la Merlin. La Merlin es que pega y tanquea. Es una cosa. Es definitivamente un personaje. Aquí he perdido todas las cargas. Esta, la Filo, hasta que no tiene un... hasta que no tiene la Filo con el, con la carta San Bronce, hasta que no tiene un enemigo 5 desventajas, la verdad es que... cómo pega la Merlin, poca broma. Poca broma, ¿os acordáis cuando salió la Merlin? Que es una mierda, no sé qué. Fíjate ahora lo que hace. No, era mala. No sé qué. Pega, más que pegar, resiste, tanquea una barbaridad. Tanquea una barbaridad. No sé cómo lo hace, pero tanquea muchísimo. ¿Este se morirá en algún momento? No, siguiente partida. Bueno, siguiente no. Vamos a ver la ulti de la Filo. Vamos a pegarle... vamos a quitarle esa reducción de daño. Y no va. A pegarle con la Filo. Y aquí estamos. Sí, en su día cuando salió la Merlin, incluso yo lo decía, que era bastante meh. Para ser un festival y tal, o sea que no tenía un buen DPS y no tenía tanqueo, pero...
O sea, Tanqueo al final acabó teniendo. Pero la que revivió a Merlin fue la cola de Tatenoyusa. La cola de Tatenoyusa hizo que esta combinación sea, pues lo que estáis viendo en el vídeo, espectacular. Sí, pero la reliquia de la Nasi vino después. Yo hablo del afilo. Vale, mira, contra lo que quería jugar. Perfecto. ¿Podemos one-shotear al Mael? Bueno, vamos a ver cuánto pega esto. Venga, va, vamos a hacerlo así. Diosa, la cosa es que lleva a Elidiosa. Pero a ver. Pues mira cómo está la Ludo Margaret. ¡Oh, qué agonía este señor! Se estunea el Mael. Vale, le hemos roto el escudo. Meto más desventajas para la Filo y fuera la Ludo Margaret. Vale. Pues ya está viendo. Funciona muy bien. Incluso contra el nuevo meta, la verdad es que funciona bastante espectacular. Reliquia de Nanasi top tier, sí. Vale. 30% de estadísticas básicas para los desconocidos. Y luego, aparte... Y luego, aparte, lo de su pasiva, que da otro 20% de estadísticas defensivas, ¿sabes? Así que lo reventó. ¡Ay, mira! Tenía las 5... Claro, porque él lanzó lo del Gouter. Tenía las 5 desventajas. Mira, me ha pegado one shot. 1, 2, 3, 4... ¡Ay, si hubiese tenido una carta más! Pues nada. Esto sería contra el meta. 1, 2, 3, 4. Vale, en principio esto de filo debería cargárselo. ¡Pum! Allá. Y eso sin la reliquia del Gouter, sí. A ver, siempre he jugado con Equidona. Pero... con el Gouter... Cuidado, eh. Filo contra el meta. Funciona absolutamente de locos. Entre la Merlin, que está rota, la reliquia de la Nasi, que es definitivamente una reliquia, y la Filo, que sigue pegando bien, no sé, el equipo es una maravilla.